¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una nueva edición de La Divina Comedia en su sexta temporada. Y la democracia logra por estas horas, a no ser que haya una noticia que modifique este escenario, logra desde aquel momento histórico que fue el éxodo de la dictadura militar en favor de la democracia, a partir de lucha popular, obvio, logra su transición más armónica, más ordenada. Estamos en un escenario histórico que pocas veces se puede llegar a repetir, o quizás nunca se repita. Un papa argentino, una presidenta, un papa que en un momento dado, cuando los cacerolazos asomaban como expresión de un sector minoritario, como modo de presión en la calle, bueno, dijeron, en una entrevista en el Diario de la Nación, el Santo Padre dice, quiero una transición ordenada. Esto significó que muchos tuvieron que guardar el violín o la cacerola o la guitarra debajo del brazo y esperar una nueva oportunidad, porque había sido la máxima autoridad en un país donde la mayoría de los argentinos siguen adhiriendo a la cosmovisión de la Iglesia Católica. Y a su vez, el Gobierno Nacional fue acompañando esto con distintos signos positivos. A ver, el escenario de hoy. Aguinaldo vuelven a venderse cero kilómetros, se cortó una inercia negativa de 17 meses consecutivos, se vuelve a algunos índices positivos en la construcción, más allá de los problemas estructurales que son parte de la vida cotidiana. Pero mientras el argentino tenga un pesito en el bolsillo, el dólar medianamente controlable, controlado a partir de existencia de reservas, es como que el escenario es uno solo y muy difícil de revertir. Afortunadamente, más allá de quien sea el presidente o la presidenta, no hay ningún candidato. A ver, después la izquierda puede llegar. Es un retroceso, son todos machistas. Acá me apuntan, son todos hombres los que van a ver pujando por la presidencia. Vamos a tener una transición ordenada, todo parece indicar esto. El primer invitado es el diputado nacional Marcos Clery. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy buenas noches, ¿cómo andas, Rubén? Bien, ¿todo en orden? Sí, siguiendo con tu análisis, me da la... Te la dejo servida, ¿viste? Parece un sketch esto ya. No, porque creo que la tranquilidad, la certeza y la previsibilidad que da una fórmula presidencial como Daniel Scioli y Carlos Zannini, que integran la experiencia de gestión, tanto en la provincia de Buenos Aires, con la experiencia de gestión en la Administración Pública Nacional como secretario legal y técnico del gobierno, que no solo ha promovido las leyes que han ampliado los derechos para cada uno de los argentinos, sino la institucionalización, desde reclamos sindicales, de la defensa de los trabajadores y, por supuesto, de muchísimas instituciones, y se termina coronando con políticas públicas que siempre han sido contra los fondos buitres que vienen con el gran desendeudamiento que llevamos en la Argentina, y también la defensa con los sucesivos canjes de deuda que realizamos para poder tener una soberanía interna fuerte, potente, y un mercado interno fuerte, que también viene de la mano con el mercado interno floreciente y con cada uno de los trabajadores que han visto cómo se han tomado políticas públicas para defender su bolsillo y asimismo, no solo por las paritarias, sino también con las políticas de reestatización de servicios esenciales, como YPF, Aerolíneas Argentinas y, por supuesto, el servicio ferroviario, que es una gran deuda que tenía la Argentina porque fue un motor muy importante, no solo por la logística para pasajeros y, por supuesto, para la comercialización de nuestros productos, que antes salían sin agregar valor, que ahora también seguramente hay que agregarle valor, mejorar la logística y desde ahí tener mejor competitividad en cada una de las economías regionales del país y, por supuesto, la provincia de Santa Fe, que tiene una gran red ferroviaria que se está recuperando. Bueno, a ver, y del Papa Francisco, ¿qué opinás vos? Que copió mucho de Néstor Kirchner, es un papa popular. Sí. Se nota su formación política y, por supuesto, eclesiástica. Que ha tomado medidas trascendentes. ¿Vos coincidís con esta lectura que ha contribuido a este proceso de transición, este recambio en persona? Por supuesto.
es un hombre que lo demuestra en sus actitudes cotidianas y por supuesto en las encíclicas que desde el momento que por ahí habla la Iglesia Católica a través de un jefe de Estado como es jefe de Estado del Vaticano, como es el Papa. Uh-huh. Y qué grandioso esto, ¿no? Una presidenta de la Nación que hace planteos en la ONU muy importantes, que el resto del mundo también está considerando, está tomando, como lo hizo Bélgica, como lo hizo Grecia, y como más de 80 países lo han tomado, para tratar de llevar adelante en la Organización de Naciones Unidas una nueva ley o recomendación para que haya la posibilidad de un marco legal en donde los fondos buitres no tengan la posibilidad de someter al resto de los países a juzgados internacionales en donde buscan la grieta para seguir endeudando países y expoliándoles sus riquezas. Y el Papa Francisco acompaña esta posición, en donde no solo la defensa del medio ambiente, sino también la creación de empleos genuinos para tener un mejor bienestar. Y después, si lo querés, lo llevamos al fútbol, pero estamos hablando de política, tenemos el mejor jugador de fútbol. Sí. Bueno, pero el Papa es de San Lorenzo de Almagro. Pero Messi de Newell. Sí, Di María de Central. Por supuesto, en la selección hay muchos integrantes del fútbol de Rosario. Muy sí. Bien representado. Bueno, gracias. Eso los tiene molestos algunos amigos de Buenos Aires. Muy molestos. Políticamente, vos, ¿qué aprecias? ¿El mojón ha sido tan fuerte como para que no vuelva a la Argentina el esquema financiero que empezó en 1956? Esto, a ver. ¿El sometimiento del FMI? Que vos estabas... Sí, a ver, a Perón. Lo tumban en el 55 porque no quería, entre otras cosas, entrar al Fondo Monetario Internacional. No, quería tomar prestado a nivel internacional. Es como que el kirchnerismo ha retomado aquella línea histórica en la fractura que se produjo en 1955. Por supuesto que es así. ¿Pero vos ves que Scioli no va a garantizar esto? Y por supuesto que lo va a garantizar porque adhiere un proyecto político en donde estas medidas son consecuencias de un trabajo constante y permanente para recuperar la soberanía política y económica. Y por eso mismo, lo dice en cada uno de los lugares, hubo una política estratégica que se llevó a cabo en la Argentina que fue el desendeudamiento externo, para poder llevar las decisiones que estábamos tomando en la Argentina adelante. Y se ven en la práctica, la política se toca, se siente. La gente puede ver no solo las obras que se hicieron, sino que cada una de las políticas públicas que se llevan a cabo, ya sea desde la asignación universal, la moratoria jubilatoria, la recuperación de los ferrocarriles de YPF, y en la educación, la gran inversión que se ha hecho en la educación, tanto primaria, secundaria y universitaria, sabiendo que esas responsabilidades eran provinciales, el gobierno nacional acompañó no solo en el aumento del PBI, sino también con fondos directos en obras de infraestructura que los gobiernos provinciales podrían haber realizado. Vos ves que el peronismo, yo no creo que todos los que vienen, o este recambio institucional, más allá que Néstor Kirchner, el mismo lapso que mi amigo Pablo Feldman, más allá que Daniel Scioli y Zanini encarnen la sucesión del proyecto de Cristina, yo creo que, lo decía Eva Duarte de Perón, más peligroso de la oligarquía misma es el espíritu oligárquico infiltrado en nuestras filas. Decía Eva Duarte, pero en referencia al peronismo. Yo no veo que en forma implícita todas adhieren, pero va a haber una discusión interna en el peronismo respecto a cómo pararse frente al sistema financiero internacional, o ya no va a haber espacio para un debate. Pero las posiciones ya están fijadas en legislación que el Congreso Nacional, tanto los diputados y los senadores que participamos en el Congreso, no los ausentes, que no fueron a trabajar o no a debatir, los que tenemos 100% de asistencia, hemos dado el debate. Dejá estar de la 100% de asistencia. Y porque muchas veces uno debe asumir su responsabilidad legislativa, su responsabilidad como diputado nacional, para recorrer el territorio y acompañar las gestiones. ¿Es un palo para Anita Martínez? No, para que cada uno que se lo ponga, la responsabilidad de cada uno. ¿No? Hay muchos legisladores nacionales que a lo mejor no han sido muy activos. Entonces, para Hermes Wiener. Y hay otros legisladores nacionales que no solamente están en la Cámara de Diputados. ¿Para Zabalza? Diputados, no solo diputados nacionales, también hay senadores nacionales, pero... Carlos Reutemann. Pero vos los conocés mal, hay que ver si los conoce la ciudadanía, o si le ha dado una respuesta, o si han atendido. Pero siguiendo con el Congreso Nacional ya ha fijado posición. Entonces, por supuesto que cada vez que hay un recambio dentro de las cámaras se puede fijar una nueva posición, pero esta posición viene fijada desde la negociación de la deuda a partir del 25 de mayo del 2003. Hubo un canje en el 2005, hubo un canje en el 2010 y por supuesto la misma defensa que estamos llevando adelante contra los fondos buitres. Y ya se ha despedido no solo el candidato a presidente, que esperemos sea presidente de la Nación, Daniel Scioli, sino también Carlos Zanini. Y por supuesto los diputados y senadores del Frente para la Victoria.
Muchos peronistas dicen que el proceso de resistencia que se abre en el 55 hasta el 73 es lo que construye la mística. O sea, haber estado líder en el exilio y el resistir construyó esa mística y aquella expectativa de recuperar conquistas. Más allá de quien gobierne los próximos años, ¿va a haber un kirchnerismo místico? ¿Vos crees que la ciudadanía ha incorporado el pueblo argentino, ese 54% que votó a Cristina? ¿Esa identidad con Cristina Fernández Kirchner o no? Yo creo que se ve. A lo mejor vos pudiste vivir el 20 de junio en la ciudad de Rosario y vos viste como... Un hormiguero. La energía que había en tener la posibilidad de estar cerca de ella para saludarla, para que se la toque, para acariciarla, para darle una carta, sabiendo que hay respuesta atrás de la carta, para comunicarse con ella y escucharla. El silencio que había para poder escuchar a su presidenta de la Nación, a su líder, cómo defendía no solo los valores de Belgrano, cómo había que recordarlo, y sino que estábamos haciendo ahora en la Argentina. Y esa gran sensación que vos viste ahí, esa energía que se ve en todos, no solo en los jóvenes, sino en todas las edades, en adultos, mucha alegría, mucha emoción, muchísimo sentimiento. Por supuesto que, como todo peronista, se va a seguir trasladando en el tiempo, porque esa identidad va a permanecer. Y esa identidad permanece porque hay cosas para mostrar. Y como te decía antes, hay mucho sentimiento y hay muchas sensaciones que se vienen demostrando con hechos concretos. Vos sabés que en el mercado de automóviles plantean, está el... No sabía eso, a ver cómo es. No, interesante. Está la relación emocional con el automóvil. Cuando van a comprar... El hombre con el auto. Sí, una cuestión emocional. Y después está la racional. ¿Quién está mejor mecánicamente? ¿Cuál auto es mejor? Las cualidades. Sí, estudiar, ¿no? Que sea no tan fachero, no tan nochero, sino que sea rendidor. El ciudadano argentino tiene una relación con el kirchnerismo. ¿De emocional o racional? ¿O ambas? Yo creo que las dos. Hay mucha emoción y mucho raciocinio, como todas las cosas que salen bien. Bien. Bueno. Es un equilibrio. Vos sabés que tenemos un programa, me gustaría, pues, un programa para jugar esto, ¿no? ¿Sabés que tenés que...? No. Tengo una sugerencia. ¿Sabés que estaría muy bueno que vos armes? Un debate no solo de los senadores, candidatos a senadores nacionales, candidatos a diputados nacionales, los diputados provinciales ya electos también, porque... su definición de qué van a hacer en sus lugares legislativos es muy importante, porque la ciudadanía no solo ya pasó la campaña, sino que se han asumido compromisos. ¿Querés debatir con Marcucci y con Anita? Con el resto de los candidatos. Me gustaría mucho las definiciones estratégicas de qué rol tiene el Estado. ¿Qué rol tiene el Estado? ¿Qué van a hacer en la Cámara de Diputados para defender al pueblo? Vos sabés que es hora de debatirlo. Yo, todo el mundo sabe la línea de pensamiento a la cual yo adhiero. Y siempre invitamos, por ejemplo, yo con Roy López Molina discutimos muchas veces, él tiene una visión, yo otra, y es bueno abrir el debate, a ver cómo debe funcionar el Estado. Porque ya la ciudadanía entonces va a saber qué posición tenés, hacia dónde vamos a ir, cuáles son los puntos de acuerdo, y si hay puntos de acuerdo, cómo podemos avanzar, y si hay puntos que no estamos de acuerdo, explicarlo con claridad. Está bueno. Porque cuando empiece el debate legislativo, ya uno tiene que estar sabiendo qué posiciones está tomando. Bueno, este programa es... una tribuna de debate permanente. Usted genera el debate. Ya no te tuteo. Acá me dice, hay un señor que lo trate usted que me hace con el dedo este movimiento. Redondea. Porque viene el malón. Digo, si no, no puedo hacer el programa. Así que ha sido un gusto tenerte aquí, Marcos, como diputado nacional. No te pongo como precandidato porque todavía no podés ser precandidato en los medios de comunicación, sino que sos diputado nacional. Como un ciudadano de la ciudad de Rosario y vecino de la provincia de Santa Fe. Bueno. En este día que hay muchísimas elecciones, como se llama el Super Domingo, que la democracia siga siendo una fiesta. Y la participación juvenil se acompañe con el intercambio de experiencias. Esto para que lo tomes con Clarotti, que es un amigo. Es tu amigo, me dijeron, Alejandro. Sí, sí. Pero... ¿Y Nacho también es tu amigo? Otro amigo. Así que disfrútalo. Gracias por venir. Un gusto, tenés muchos amigos. Sí, igual que vos. Compartimos los igual a vos. Bueno, vamos a un corte comercial y seguimos haciendo
esta edición de La Divina Comedia en su sexta temporada.